Año más, fiesta, éxito de participación en este primer día y se presenta una fiesta pues para todos los públicos, para todos los gustos. ¿Qué sensación de este primer día? Pues extraordinaria, una sensación la verdad es que maravillosa. Quiero dar la bienvenida a Luján y también las gracias por sus palabras, unas palabras de calurosas, unas palabras que en definitiva vienen a significar lo que son las fiestas de Villanueva de la Serena, que es alegría, es emoción y una inauguración además ya consolidada, porque hemos logrado que el día de la inauguración, que era un día donde la gente no se animaba a participar, sea uno de los más participativos y eso siempre es satisfactorio. Un poquito imaginamos, alcalde, entre dos aguas, por una parte pues con esa satisfacción de las fiestas, pero también siempre preocupado porque todo salga bien, aunque a priori hay buen programa de fiestas, ¿no? Indudablemente, yo hasta que la policía local no me llama el domingo por la mañana para decirme que el día más importante, más fuerte, que suele ser el sábado, todo ha ido con normalidad, uno no descansa, pero hay que pedir que todo salga bien y en ese sentido lo que le pido a la gente es que disfrute, que haga lo que considere, siempre desde el respeto hacia el otro y sobre todo desde la normalidad, y eso es lo fundamental. Que tengamos 5 días de fiesta, que nos olvidemos de los problemas de lo cotidiano y que en definitiva disfrutemos de una de las mejores fiestas de Extremadura, que es Santiago y Santa Ana, porque nos acompaña la fiesta, pero también porque nos preocupamos que haya un programa de fiesta lo suficientemente solvente para que sea del agrado de los extremeños y de las extremeñas. Las fiestas de Santiago y Santa Ana, bueno, imagino que estás informado, ¿qué te ha parecido? No, bueno, las de Santiago y Santa Ana de aquí no, pero casualmente el pueblo de mi madre también se celebra la fiesta de Santiago y Santa Ana, la fiesta más importante del año, ¿no? Y sí que me había informado de lo que se había hecho años anteriores y de lo mucho que representa para la gente de aquí la fiesta que se celebra de aquí al domingo. Y bueno, estoy estupefacta y maravillada con la acogida que tienen. También es verdad que están muy bien organizadas, que hay cosas muy atrayentes para la gente, ¿no? Pero maravillada, ojiplática, viendo el poder de convocatoria que conseguís. No sé si has participado en otra inauguración de fiesta, en la primera, o si has participado en otras, que hay de diferente. Bueno, no, yo he participado en inauguración de fiestas en otras ocasiones, ¿no? Pero sí la potencia de la fiesta, o sea, es unas casetas muy grandes, un recinto muy grande, la gente muy entregada. Esto sí que me llama poderosamente la atención. Bueno, yo sé del talante de los extremeños, tengo grandes amigas de Extremadura, pero me encanta ver que la gente se lanza a la calle, se tira a la calle y que están ansiosos por divertirse. Ya vemos que te has informado, tortilla de patata, imagino que lo has probado. No sé si vas a regresar a Villanueva.
No, no, tengo que venir fijo. O sea, de hecho estábamos hablando con los amigos que han venido, del año que viene venimos, porque por desgracia mañana tenemos que trabajar, entonces tenemos que disfrutar muy poquito de lo que es esto. Y ya estábamos organizando que el año que viene venimos, porque es que me parece potentísima la fiesta, muy pues chula. Nada, te esperamos el año que viene, muchas gracias. Venga. Thank you.